Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con las informaciones de últimos momentos. La OTAN preocupada porque los fracasos en Ucrania vuelvan a Putin más peligroso. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias y estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Mientras que los ucranianos celebran haber frenado el avance de las tropas rusas, Occidente teme que esta situación haga sentirse al líder ruso como un animal acorralado. La OTAN está cada vez más preocupada porque los fracasos de Rusia en Ucrania puedan estar haciendo que el presidente Vladimir Putin se vuelva más peligroso y algunos funcionarios llegan a compararle con un animal acorralado listo para atacar. Las advertencias de Washington y Bruselas se producen cuando nuevas estimaciones de inteligencia sugieren que hasta el 20% de las tropas del Kremlin enviadas a Ucrania han sido abatidas, heridas o capturadas, mientras que Ucrania ha plantado cara a Rusia hasta casi paralizarla. No sé si se puede ir tan lejos como para hablar de estancamiento, pero está claro que después de un mes, Rusia no ha logrado casi ninguno de sus objetivos estratégicos, dijo un alto funcionario de la OTAN que habló con reporteros el miércoles bajo condición de anonimato para discutir inteligencia. Están estancados en Kiev. Están estancados en Kharkov. Están estancados. El precio en el campo de batalla ha sido alto. La OTAN informa que en base a informes de inteligencia de Ucrania y a sus propias observaciones, incluida información publicada accidentalmente por Moscú, calcula que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han perdido la vida ya en batalla. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones pendientes con las noticias del día de hoy. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El primer paso es el envío de 4 nuevos grupos de batalla a Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia, además de nuestras fuerzas ya posicionadas en los países bálticos y en Polonia. Esto quiere decir que tendremos 8 grupos de batalla multinacionales de la OTAN en el flanco este, desde el Mar Báltico al Mar Negro. Y estamos a punto de que se cumpla un mes. Un mes ya de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto bélico que ha dejado ya miles de muertos y una destrucción severa de varias ciudades ucranianas. La OTAN se prepara para una reunión de sus líderes este jueves y a la que asistirá incluso el presidente Joe Biden. ¿Se puede esperar alguna acción firme contra las acciones de Rusia? Para hablarnos de ello y más, hago contacto ahora con el internacionalista Fausto Pretelín para que nos amplíe sobre esta información. Fausto, gracias por estar aquí con nosotros. Tal parece que la solución será una Europa limitada y pues evidentemente neutral. Para ahí, para eso se encaminan. ¿Tú crees que se logre algo con todo esto que tenemos este fin de semana? Por lo menos una lucecita al final del túnel. Adelante, Fausto. ¿Qué tal, Rey? Buenas tardes. Es un gusto saludarle. Mire, yo creo que hay un elemento importante que habrán que disipar los europeos frente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es, creo que los anglosajones, junto con Reino Unido y Estados Unidos, quieren aplicar más sanciones al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin. Los europeos me parece que se han acercado a el techo, es decir, las líneas rojas ya están muy presionados con el tema de los energéticos, están presionados con el tema de la inflación, con el alza de los precios allá en Europa, y es evidente que la situación desde la Casa Blanca se vive de una manera distinta a lo que se vive en Bruselas, y cuando hablo de Bruselas, tanto de los 27 miembros de la Unión Europea, junto con también los miembros de la OTAN. Entonces, creo que esa es una reunión, será importante a ver qué resulta de esa reunión y si Biden logra convencerlos de que prácticamente endurezcan aún más las sanciones contra Rusia. Porque hay que recordar, Rey, que las sanciones a veces parecen ser un boomerang, ¿no? Es decir, estamos tan correlacionados en el mundo, tan globalizados en el planeta, que la correlación de las fuerzas cuando se aplica de manera de sanción hacia un país como es Rusia, pues lógicamente sí regresa hacia muchos de los países europeos. Ahora, evidentemente, hablando de sanciones, a Europa pues no le va a ir nada bien aplicando estas opciones, estas sanciones. Me refiero específicamente al tema energético, ¿no, Fausto?
Sí. Mire, yo creo que hace 3 semanas, 4 semanas, unas horas después de que iniciara la invasión a Ucrania, la decisión que tomó Alemania me parece que ha sido de las más sorpresivas allá en Europa, y que fue no abrir el gasoducto Nord Stream 2 y sobre todo pues el envío de armas a Ucrania. Creo que eso fue un paso adelante, un paso que la canciller Angela Merkel no se atrevió a hacer, y eso le dio pie a varios países en Europa para continuar con esta avanzada en las sanciones. Yo creo que evidentemente cuando hay una dependencia de más de 40-50% del gas ruso, y hablo de países como Alemania, también entiendo que los políticos de esos países tienen en su monitor un límite, ¿no? Es decir, un techo, hasta dónde podemos ceder, hasta dónde podemos castigar a Rusia para no castigar a nuestros propios ciudadanos. Y eso pues lo hemos visto. En las últimas horas también hay que decirlo, Rey, que Italia se ha convertido también en un país crítico del régimen del presidente ruso, y también a favor de incentivar las sanciones en contra de ese país. Italia, como usted bien sabe, hace 6 meses, 1 año, o inclusive cuando inició la crisis de la pandemia, pues inclusive recibió a soldados rusos que supuestamente iban a ayudar, ¿no?, a la atención médica allá en Italia. Y hoy, pues prácticamente el primer ministro italiano ha criticado fuertemente, y los rusos se han molestado, ¿no? Ahora, evidentemente, hablaba el otro día el presidente de Ucrania, Zelensky, que decía que el costo es alto, la resistencia, pues sí, la han mantenido, pero el costo ha sido bastante alto. ¿Tú crees que Ucrania siga resistiendo a pesar de que vemos que Rusia no está dispuesto a ceder por ningún lado? Bueno, Ucrania de alguna manera tiene un activo de ejército muy, 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 muy a lo menos de lo que es Rusia, ¿no? Comparándolo, hay muchas asimetrías. Sin embargo, Ucrania tiene el apoyo de Occidente, Ucrania tiene el apoyo de Europa, tiene el apoyo de Estados Unidos, y no es baladí decir que en el siglo XXI la información de inteligencia es algo, es un activo importante, es oro puro. Y en ese sentido creo que Ucrania recibe todo el apoyo de Estados Unidos. Hemos visto que la Casa Blanca, el Pentágono, en tiempo real nos va diciendo cómo se van desplazando prácticamente los tanques rusos, cómo ha ido mejorando inclusive en algunas zonas. Los ucranianos han recuperado algunos territorios afuera de Odessa, por ejemplo, y la información de inteligencia en ese sentido en el siglo XXI no es simplemente un cable o una llamada telefónica, es prácticamente el seguimiento puntual, segundo a segundo, de lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Pues vamos a ver, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en los próximos días. Muy, muy importante, pues, estas reuniones de la OTAN, la Unión Europea, el G7. Así que bueno, vamos a ver, Fausto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.